Bueno, Coraima, hoy día obtuvieron una victoria, bueno, cómoda para Alianza Lima. ¿Qué sensación te deja? No, no fue nada cómoda. Cider salió a jugar y lo hizo bien. Nosotras tenemos dificultades en la recepción. Cider aprovechó muy bien eso y jugó bien entonces. ¿Qué crees entonces que les complicó Cider? Con el saque. Vinieron, sacaron bien, nos hicieron muchos puntos de saque y eso fue favorable para ellos. Creo que este es un factor que siempre afecta a Alianza Lima. ¿Cómo lo vienen trabajando? Ya que este es prácticamente creo que la principal debilidad del grupo Alianzas. Es lo primero que hacemos al llegar al entrenamiento, calentamiento y recepción. Nos pasamos más tiempo recibiendo que atacando, pero no sé qué pasa, la verdad. Y bueno, el siguiente rival es Regatas Lima. ¿Cómo van a afrontar a un Regatas Lima que tiene un saque, creo, un poco más complicado que el de Perú? Tuvimos la oportunidad de tener un partido de práctica con Regatas. Angélica Aquino saca muy bien. Moy ya no está saltando, pero Parada también le está pegando bien al balón. Cristina es otra de las que saca bien. Son varias, casi todas tienen buen saque, entonces creo que vamos a hacer más entrenamiento de recepción. Bueno, Jeremy, ¿y tú qué tienes como proyección para ti para Alianza Lima? Ya que este año es tu primer año como capitana. ¿Cómo te lo esperabas este puesto? Carlos ya me lo había dicho, pero pensé que era broma, la verdad. Pero era cierto. Yo siento que es una presión aparte, porque aparte de ser la más experimentada, ahora soy la capitana, soy una de las menores, pero soy capitana. Carlos me tiene bastante confianza. Siento la presión de ambas cosas, pero estoy tratando de salir de eso. Bueno, Jeremy, muchas gracias.